malo. No me digas que viniste a contarles un cuento. Sí te digo. Y tú no me digas que no te gustan los cuentos de hadas. Al contrario. Aunque claro, hay quien opina que los cuentos de hadas hacen daño. Pero la verdad... A mí sí me gustan los cuentos de hadas, porque enseñan a combatir el mal, ayudar a gentes desventuradas y a luchar sin tregua por un ideal. A mí sí me gustan los cuentos de hadas y lo mismo opinan con madurez todas las personas que son honradas y escucharon cuentos en su niñez. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Pues alimentándonos de ilusión vamos a tener imaginación que vive el cuento. Vamos a extasiarnos con la belleza, vamos a luchar contra la ambición y rescataremos una princesa y derrotaremos algún dragón. ¡Ay, qué valiente es usted! No ha de detenernos ningún abismo ni ha de derribarnos ningún vaivén. Podemos hacerlo con optimismo, que todos los cuentos acaban bien. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando la melodía, algo pasa en el corazón. Vamos al país de la fantasía, siempre hay metas que conquistar, porque si soñar es imaginar, y si imaginar es alimentar el pensamiento, pues alimentándonos de ilusión vamos a tener imaginación que vive el cuento. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando una melodía, pasa alegre del corazón.